un dato extraño. Aquí tengo un faisán en escabeche y grabé la primera parte del vídeo y tuve tan mala suerte que me cayó la cámara. Me cayó la cámara y he perdido la primera parte del vídeo. Podía haber prescindido de hacer esta parte, pero quiero que veáis porque he usado el menú fuego lento. Y os voy a explicar los pasos. Otro día lo haré completo, por ejemplo, pues con conejo en escabeche, para esas fiestas, son platos estupendos. Os voy a decir los pasos y luego os voy a enseñar el resultado. Tenía dos faisanes, una medida como una perdiz. Los corté en cuartos, los enmariné y puse menú freír con el culete de aceite, los marqué con harina, o sea, los rebocé con harina y los marqué. Y aparté. Cambié la cubeta, colé el aceite y le volví a echar un poquito más de aceite. Entonces, cogí dos cebollas, las corté a juliana, dos zanahorias cortadas pequeñitas, unos granos de pimienta y dos hojas de laurel. Y lo eché todo. Lo poché y cuando estaba pochado le eché un vasito de la medida que tenemos de la olla, de vinagre blanco, un vasito de vino blanco y dos de agua. Lo puse ahí y cancelé. Entonces puse las piezas de faisán dentro. Cerré la olla y puse menú fuego lento, 110 grados, 50 minutos. Ahora ya está hecho. Y os voy a enseñar el resultado. Ya os digo que me sabe muy mal, pero los pasos que he hecho ha sido tal como os he dicho. Volveré a hacer esta receta con conejo, puesto que faisán poquitas veces pues fue un regalo de un cliente ahí en la carnicería y son piezas que la verdad poquitas veces llegan a casa. Me sabe mal eso, pero bueno, os voy a enseñar cómo ha quedado. Ha quedado estupendo. Es un plato que más bien es para comerlo en frío. Esta carne se deshace. Queda muy bien, muy bien. Uy, y lo quiero enseñar. Quiero enseñar cómo me ha quedado. Y yo también os voy a enseñar una manera de guardarlo para estas fiestas. Que sería de la siguiente forma. Pondríamos las piezas aquí. Esto sobre todo es un plato que se hacía antiguamente. Para guardar la comida. Para las fiestas falta un mes, entonces, si es para un mes, queda así cubierto y cerramos, esperamos que se enfríe, cerramos y se nos va a conservar así estupendamente hasta las fiestas. Si fuera que lo queréis conservar durante 5 o 6 meses, entonces cerráis y lo ponéis al baño María durante media hora y os quedará estupendo para guardar durante más tiempo. ¿Eh? Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Siento mucho el percance que he tenido. Pero bueno, con los pasos que os he explicado os va a quedar estupendamente. Huele muy bien. Os voy a enseñar
que para estas carnes así de caza tan dura, queda súper, súper, que se, mirad, se desmonta. Pues venga. Gracias por... Bueno, gracias. Ahora lo enseño más cerquita. Bueno, aquí tenéis el faisán en escabeche y como os digo, lo podéis hacer pues con perdices, codornices, con conejo y es muy sencillo y queda muy rico para comerlo sobre todo frío. Este plato está mejor comerlo en frío. Pues venga, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Bueno amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo darme el dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo comentad. Venga, hasta otra.